guys, welcome back to my channel. I'm here with my friend Alba. Alba is my friend for many years. She goes to my church, and today she's going to teach us how to make Hondurian tacos. Hola, soy Alba. Ahora mismo te van a aprender cómo se hacen los tacos hondureños. All right, let's go. Rescatarme a mí. Si te sirvo hoy, es solo por tu amor. Compra el pollo, uh-huh. Como sin hueso. Este es repollo, okay. Que se hace la ensalada de repollo. Después tú vienes, lo partes y lo haces así. Esta es la ensalada que va encima de los tacos. Pues tú picas el chimol, tomate, chile dulce o pimiento verde, cebolla y un poquito de culantro y cilantro, y cuando se va a servir se le echa limón y sal. Okay, for my non-Spanish speaking friends, the ingredients for the chimol are tomatoes, sweet peppers, red onions, cilantro, and culantro. Quite frankly, I don't know the difference between the two, but there we go. Okay. Después la salsita, uh-huh. La salsa, la salsa de tomate, Goya. So the ingredients for the sauce are the exact same as the ingredients for the chimol. You're just adding the Goya tomato sauce and water. Tú le echas agua, tú le echas cebolla, tomate, lo que la gente prefiere echarle. Sí. Y lo deja que se esté ahí en el fuego por un largo tiempo, que se quede como una salsita de tomate. Okay, this is really good. This is my favorite. Después se le echa queso. Es queso. Queso seco. Queso seco. The brand that she uses, we can buy at the supermarket. ¿Cómo se llama? Maízteca. Mm-hmm. Sí, maízteca. To complete this recipe, you're also going to need cooking oil, lime, salt, and garlic. La lavas y se pone a sancochar en agua. Ok. En agua hervida. Uh-huh. Después lo dejas como una hora. Tú le echas mucho ajo. Uh-huh. Ajo picado. Y cuando ya el pollo está, tú lo después desmenuzar. Y queda así. ¡Ah! Desmenuzándolo hasta que el pollo va quedando así. Ok. ¿Tú ves la diferencia? Que estaba así. Después tú lo vas haciendo. Nosotros mismos desmenuzar. No sé cómo dicen aquí en otros países. Después que tú ya lo tienes desmenuzado, solo sancochado, tú pones un sartén, una olla con un poquito de aceite y le echas lo que tú te guste para condimentarlo, cebolla, chile dulce, y tú el pollo desmenuzado tú lo echas a la fridera y lo sofríes. Okay. Y después eso ya está preparado para hacer los tacos como enseñamos. We're gonna take the tortilla and we're gonna put it in the microwave for 1 minute. Lo calentamos la tortilla en el microwave. Por un minuto. Pues por un minuto. Después le ponemos el pollo que ya está condimentado en la tortilla. Después lo enrollamos. Yo le pongo palillo porque se puede abrir y después es un solo reguero. El aceite. Okay. Luego así. Se echa el aceite. Ah, oh, okay, así. So, un poquito. So, I'm gonna put a little bit of chicken inside the taco. Then he said we're gonna roll it up. Así, así, no,
So what I found that helped me roll a taco was actually like taking the first roll and like really tucking all the chicken under there and then start rolling again from that point. El motivo de ponerle este porque cuando si tú lo tiras así, se abre. Pues todo eso es botar el pollo al aceite y se chispea todo. Ok. Entonces tú lo pones así. Así, ¿ves? Ok. Es mucha grasa, ¿tú ves? Esto lo escurre. Sí. ¿Ves? Esto escurre, pasa la el aceite. Yo siempre hago esto. Es mami tacos. Que le mostramos al principio cómo se hace, ahora quedan así, se preparan así, lo ponen en el plato, el repollo. Echa el chimol encima para que haga sabor. Después la salsita encima. Tomato sauce. Salsa de tomate. Después tú le echas el queso. Cheese. Es hondureño, su preferencia. White cheese. ¿Sí? Making Honduran tacos was a lot of fun, but it was also a lot of work. In a few, I'm going to show you guys some bloopers of when I first learned how to roll up the tacos. Alba and her family have been making these tacos at our church for years. I've been eating them since I was a kid, so I was super excited that she was so willing to teach me how to make them. So to help her out, I've created a Gmail account for her, tacosbaalba@gmail.com, where you can go and order your own custom tacos. Si quieres comprar tacos hondureños, puedes enviar un correo electrónico a tacosbyalba@gmail.com. ¡Ya está hecho! ¡Son los tacos hondureños! Yeah. Yeah. She don't want. ¿Y tú no le pones el palillo? ¡No!
That's a funny taco right there. Okay, eso es más. You want to see it? Sí, traté, pero mira, no me quedó. Oh. Okay. It's a funny taco. Funny taco. Okay. So, see? If you make it more tight, make it more tight, it's better. It's double load, you know? Yeah. Más apretado. Más apretado, yeah. And make sure. All right, now you got it. And then when you put it, don't drop it. Sin miedo. Sin miedo. No, yeah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine. Oh, Dios, like, it's not my fault. Another one funny. It's hard. Okay. Sí, sí, sí. No. Al mundo anunciaré. Just go a little low. Ya cuando tú miras que está cerquita el aceite, tú lo tiras. Pero no de alto porque te va. Okay. You got it. Vamos. ¡Ah! ¡Me ¡Let's go! Thank you, say bye.